Steel. Espero que hayan dejado espacio para el pastel de chocolate. No hay tiempo para el postre, hermano. Tenemos una crisis. No, gracias, señora Costas. Estoy satisfecho. Pero, ¿podría usar el teléfono? Le dije a papá que me reportaría. Oh, un chico que llama a sus padres. ¡Qué alentador! Está en el estudio. ¿Cuál es el cuarto 11, hermano? Perdimos contacto con dos investigadores científicos de Entech en Alaska. A juzgar por su última transmisión, fueron atacados por vitriol. ¿Vitriol? ¿Qué hace esa cabeza caliente en el Gran Norte helado? Eso es lo que Jefferson quiere que averigües. Kat está en una misión en Australia. Tú irás solo. El patio de la casa de Pete da hacia Crescent Wood. Haz que el halcón me recoja en la cantera. Afirmativo. ¡Lo sabía! Tú te vas a salvar al mundo mientras yo me quedo aquí lavando los platos. El deber llama. Oye, déjame ayudar. Ya sabes cuidar tu espalda, ¿eh? No confería en Pete ni para rascar mi espalda. Es peligroso. Oye, mejor iré a despedirme de tus padres. Próxima parada, la Tierra del Sol de medianoche. ¿Qué rayos? Pete. ¿Sorprendido? ¿Qué está haciendo el allí? Esto no es nada bueno, viejo. Entech tiene una política estricta con los polizones. Vaya, ¿eso sí que es gratitud? ¿Gratitud? Esta es una misión clasificada. Si Jefferson descubre... No lo hará. Es muy tarde para regresar. Pete aguardará en el halcón mientras completo la misión. Creía que te asustaba volar. Después de aquel horrible vuelo a Denver, todo lo demás tiene que ser pan comido. Y bien, ¿de qué se trata? ¿Contrabandistas de oro en Islandia? ¿Un grupo terrorista renegado en la antigua Unión Soviética? Investigadores científicos perdidos en Alaska. ¿Alaska? Oh, ahí siempre están en la estación fría y gripal. No suena muy divertido, ¿sabes? Esto no se trata de diversión, Pete. Se trata de salvar vidas inocentes. Está bien, no te sulfures. Solo una pregunta. ¿Dónde está el baño? ¿Qué fue eso? Nos atacan. Nos lanzaron misiles tierra-aire. Es el saludo de vitriol. ¡Oh! ¿Dónde están las bolsas por el mareo? Siguen el rastro de calor de tu motor. Copiado. Veamos si un par de bengalas los atraen. Sí, mientras no tenga que pagar la factura de los daños. ¿Pete? Oye, te mencioné que ya no me asusta volar. El Halcón 2 recogerá a Pete. Llegada en 95 minutos. Pete, te quedarás aquí, ¿sí? ¿Yo solo? Quiero estar contigo hasta que llegue mi vuelo. Debes estar cerca de la estación meteorológica. H2 lo recogerá allí. Ni siquiera sabrás que existo. Por favor, dime que fue tu estómago. Tranquilo, grandulón. No quiero lastimarte. Al parecer no comparte tus sentimientos pacifistas. ¡Auxilio! ¿Te gustó la forma en que lo atraje para que lo sorprendieras? Berto, ¿cuál es la posición de H2? Estará a tu puerta en 52 minutos. Tengo que hallar a los científicos. ¿Y qué hay de mí? En primer lugar, no deberías estar aquí, pero por el momento estarás más seguro cerca de mí. Debe ser obra de vitriol. Max Steel, déjame recibirte con los brazos abiertos. Los distraeré. Ocúltate hasta que aparezca Halcón 2. ¡Puedo hacerlo!
Cosa, muévete, muévete. Sí. La base informa que la sección final del oleoducto está operativa. Podemos comenzar a bombear. Ustedes, liquídenlos. Dije que te ocultaras. No me lo digas a mí, díselo a Yogi, el oso polar. Casi fui su cena congelada. ¡Max! Buen trabajo, hermano. Pero no te olvides de Vitriol. Ahora, ¿podría ir a casa, por favor? Aquí podrás estar seguro hasta que llegue el Halcón 2. Solo abórdalo y deja que Berto se encargue del vuelo. Y no toques nada. Con esto bastará. Te veré en el soleado del oro. Parece que el oleoducto se conecta con aquel barco. Demasiadas molestias para robar solo un supertanquero de petróleo. No tiene sentido. Bueno, Vitriol no es demasiado brillante. Oh, por fin. Será bueno ver una cara amiga para variar. Pete. Oh, aquí estará seguro hasta que llegue el Halcón 2. ¿En la nómina de quién estás ahora, Vitriol? Petróleos Mammoth. Con el suministro de crudo de Alaska destruido, su precio se triplicará. ¿Intenta ser el empleado del mes? ¿Crees que me den una placa? ¡Chequeo corporal! Buena asistencia, pero lárgate de aquí. Todos a bordo. ¡Nada como el hogar! ¡Nada como el hogar! ¿Sabes? Este asunto del agente secreto es mucho más intenso de lo que pensaba. Me mantiene ocupado, pero tu vida también es genial. ¿Qué? ¿Mi vida? Es tan... tan... No me malinterpretes. Salvar al mundo es fantástico, pero también lo es reunirse con la familia y disfrutar de una comida casera de vez en cuando. Sí, creo que tienes razón. Por cierto, gracias por sacarme de aquí ileso. No hay problema. Ya sabes que no puedes contarle a nadie lo que pasó hoy. Ah, no te preocupes, mis labios están sellados. Ah, en realidad, más bien congelados.